¿Qué pasa, mi gente? Muy buenas. ¿Qué os pensabais que nos íbamos a quedar dormidos en las predicciones? Volvemos a la segunda posición, empatado con Uri. La W estamos siempre juntos. Pero no os preocupéis, poco a poco, remontar a Sergio Ferra es la meta. Amigos, continuamos con esta magnífica jornada de disfrute aquí en la Rising Media Mark Intel. Y vamos a proceder con un auténtico partidazo. Pero antes de ir con este partidazo, lo primero, Emma, te iba a decir bienvenida, pero en realidad me doy la bienvenida a mí mismo a tu mesa en la que tú estabas mandando. Exactamente. Hola, Emma, bueno, te la puedo dar yo también. Te la puedo dar yo. Pero, gente, a ver, vosotros veis la cara de orgullo con la que os estaba hablando Ulises, ¿no? Pues cada puntito de Koi lo estaba celebrando así. O sea, lo estaba viviendo muchísimo. Está perreado. Ha perreado, efectivamente. Es más, y ahora, claro, me toca a mí resignarme porque me quedo un puntito por detrás. No pasa nada, Emma, todo se puede remontar. Si lo importante es que quien ríe el último ríe mejor. Menos habléis que le da mucha rabia. Dicho esto, hablemos antes de nada de, oye, yo de las predicciones las dejamos para luego. Vale. Creo que es un buen momento para hablar de cosas buenas. Y cuando hablamos de cosas buenas, yo siempre me voy al MediaMarkt. Claro. Y opto por un ordenador con Intel. ¿A dónde vas a ir? ¿Pero dónde quieres? Yo me quiero equipar como un pro. Si me quiero equipar como un pro, ¿dónde voy? A MediaMarkt. ¿Y con qué procesador? Con Intel. Última generación, no pierdo más oportunidad. Es. Métete ya, te dejamos el enlace MediaMarkt.es. Las mejores ofertas, los mejores ordenadores, el mejor equipamiento. Siempre con los mismos. Porque, y vosotros en el chat, ¿de qué equipo sois? Nosotros somos del equipo MediaMarkt e Intel. ¡Ahí está! ¡Let's go! Ha. Y oye, Blaze, ¿y tú de qué equipo eres? El último de las predicciones, ¿de qué equipo es? Pues obviamente también del equipo de MediaMarkt e Intel, ¿cómo no? Antes, la verdad, mi apuesta por el equipo de Herbalife me ha salido un poquito el tiro por la culata, pero con Koi me he sentido ya un poquito más contento, pero bueno, en general las predicciones un poquito regulinchi, la verdad. Tú no vas escalando ahí, te veo bien. Hombre, yo ya te dije cuando llegué, bajé, te di un besito en la frente, a lo lejos, a 5 puntos de distancia, un besito en la frente y te dije, hasta luego, me voy. Y ya me he ido para arriba directamente. Pero bueno, quien sube, baja, baja, sube, Sergio Ferra se va a estampar. Dicho esto, Blaze, las barras, bro. Aprovecho, Blaze, me gustan mucho tus camisas. Hago el feedback hoy, me gustan mucho tus camisas. Gracias. Estás muy guapo. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer ahora es ver a los guapos que juegan en este partido. Preciosos todos. Madre mía, pero mira los que guapos que son. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Emma le coge de los mofletes. Exactamente. Míralo cómo han crecido. Que ya mide 2 metros. No, es 1,80 m. Lo que pasa es que de la perspectiva, Emma, la perspectiva. Ay, Dios santo. Oye, entre todos estos hay uno que destaca y al cual pues le daremos incluso una entrevista especial. Amigos, hablemos con el papi más fresco. Ahí está. ¿Cómo va la temporada actual? Pues sí que es cierto que ha habido una mejora respecto a los resultados de la temporada pasada, pero estos resultados sí que es cierto que no están cerca de nuestras expectativas. Entonces tenemos que darlo todo esta semana. ¿Qué tenemos que cambiar a mejorar? Pues sinceramente creo que tenemos que mejorar nuestro mental y no venirnos abajo, estar al 100%, aprender de los errores del pasado y que no nos afecten a nivel mental, a nivel emocional, porque esta es una semana que no podemos fallar. ¿Qué es lo que más me gusta de mi actual equipo? Tengo unos compañeros con muchísimo talento, un staff técnico que nos ayuda mucho a progresar y que la verdad que tenemos muy buena relación entre todos, y el trato de Heretics ciertamente es excepcional, la verdad. Y es que la familia de Heretics afronta uno de sus mayores retos, busca una semana de 3-0 para buscar su clasificación a los playoffs. 2 victorias podría no ser suficiente. Emma, si aprieta el partido, ¿cómo está actualmente el estado de este Heretics? Es que, claro, tenemos un Heretics que, bueno, viene perdiendo, pero por la mínima, ¿no? Lo veíamos jugando mucho en overtime, terminando en las 2 últimas jornadas en derrota, pero de todas maneras estamos hablando de un Heretics que tiene todavía posibilidades. Así que, eso sí, no pueden escapar de ese largo cúmulo de circunstancias que los han llevado actualmente a la octava posición, 204 de ACS, 1,01 de KD, ligeramente positivo, y próximos partidos, Kase y Betis, especialmente un Kase que puede ser especialmente destructivo, pero que todavía no tenemos ni idea de cómo puede terminar. Esto a veces se decide en cuestión de veto, en cuestión de tener un buen día. Claro, la cuestión está en que les quedan 2 de los mejores equipos de la competición, o más en forma, Arctic, Kase, más el Betis, que viene con un cambio, ya no se juega nada. Que al no tener nada, viene aquí a matar, a ser, pues posiblemente, aquellos que acaben con el Team Herbeti. Nunca sube, como se dije. Y ahora, Blaze, cuéntame, ¿cómo vienen los lobos?
Pues los Lobitos, la verdad que vienen un tanto parecido al conjunto de Heretics. Sí que es cierto que es un equipo que está muy sólido en esa zona alta de la tabla, pero de los últimos 5 partidos, 3 derrotas y 2 victorias, ¿no? De hecho, en el mismo orden que el conjunto de Team Heretics, y bueno, como vemos aquí, zona alta de la tabla, cuartos, 215 de ACS promedio y un 1,11 de KD. El siguiente partido que sea contra Movistar Riders, partido importantísimo. Yes. Y también el de Rebels, do or die ahora mismo para Team Heretics, que tiene que conseguir todas las victorias posibles de cara a poder tener esa chance, el conjunto de Arctic, de poder mantenerse en esa fase de playoffs y lógicamente intentar pushear por llegar a las semifinales. Me hace mucha gracia, Luis, porque tenemos a un Arctic que al final está llevando a lo que es la competición en términos más de vista de águila, está llevando la pecho friada que le veíamos al principio en muchos enfrentamientos, porque de repente venían en una racha absolutamente brutal y últimamente que solo ganan contra Koi y contra Betis. No ha habido manera de evitar esta hecatombe, ¿no?, que hemos visto últimamente en Arctic, sí, que al final es un reflejo de lo que veíamos en muchos partidos también. Completamente. Al final esto se representa y quizá donde más lo podamos ver va a ser en este mismo veto, porque en las últimas semanas hemos visto cómo los jugadores ya confiados querían buscar un mapa favorable para el equipo rival porque también podía ser bueno para ellos. Vamos a ver en el día de hoy contra Heretics cuál es la decisión, porque esto les podría costar demasiado, Blaze. Efectivamente. De momento, tanto Vine, Breeze, Haven y Icebox que están fuera de la ecuación, así que veremos cuál es un poquito la elección del conjunto de Arctic y de Heretics para disputar este mapa, bueno, este partido tan importante para los dos, porque realmente ambos, que ya lo ha comentado Poppy, ¿no?, en la entrevista, no están en la situación que quieren a priori, así que veremos dónde acaban. De momento, que nos vamos a ir al... Split. Me sorprende. Split. Un mapa en el que tiende un poquito para el conjunto de Team Heretics, se podría dar más posibilidades. Tienen 5 registros, les gusta mucho sacar este mapa y precisamente han ganado 3 de ellos, ¿no? Así que, mientras tanto, al frente un Arctic lo ha sacado 3 veces, lo ha jugado 3 veces y solo se llevaba una victoria. Yo no lo entiendo. O sea, a ver, desde aquí, Raute, Thinky, tenéis la desfachatez de piquear Ascent contra Kase, que siempre decimos que tiene uno de los mejores Ascents europeos. Sí. Que lo tenían prácticamente invicto. Tenéis los santísimos de cogerlo contra ellos. Pero contra Heretics podéis elegir entre Split, un mapa con 5 registros, 3 victorias, o jugar un Ascent en el que no conocen la victoria y todo lo que han hecho ha sido un desastre. Y dicen, vamos a Split. Si gano, que sea en un mapa que estén cómodos. Otra vez. Otra vez. Otra vez, efectivamente. Claro. Es que esta gente... ¡van derrapando! ¡Van en modo drifting! Eso no pasaría si tuviesen un buen coche Alfa Romeo. ¡Ojo! Para montarse las predicciones, donde todos vamos con Arctic. Y, oye, menos mal que el Alfa Romeo tiene también la mejor protección, porque con este Arctic, cuidado que no nos estampemos. Efectivamente. Cuidado que no nos estampemos. Demos gracias. Van a jugar Split. Demos gracias, efectivamente, porque viene en un Split en el que se vienen curvas, ¿no? Que muchas veces, ya lo hemos dicho mucho, que pueden traer algo, pueden presentar batalla, por supuesto, que sí pueden llevar esa victoria también, sí. Pero a priori suena un poquito también, y más teniendo en cuenta esa historia reciente que he comentado, Ulises, suena un poquito a que se están confiando demasiado en un momento absolutamente clave en el que ahora, dentro de ese empate, ese cuádruple empate, ha perdido UCAM, pero también puede perder Arctic. No, completamente. Oye, y mira, lo vamos a hacer más sencillo. Mira, Blaze, ¿tienes a mano por casualidad los últimos partidos de Arctic? Los últimos partidos de Arctic los tengo por aquí, sí. Vale. Contra Heretics, obviamente van a jugar ahora, pero enumérame los últimos 3 partidos. Los últimos 3 partidos, pues mira, el más reciente es contra Movistar Raiders, que fue en el mapa de Split con un 14-12. El siguiente contra Rebels en Breeze, 14-12 también. Contra UCAM en una Icebox, 10-13, victoria para Heretics. Y 15-13 contra Team Queso. Eso es Heretics, ¿no? Claro, estábamos hablando de Arctic. Ah, sí. Heretics. Es que me has dicho el resultado, digo, no me cuadra, porque yo claro, en mi cabeza sé que han jugado contra Queso en Icebox, contra Giants en Icebox y contra Koi. Contra Koi, efectivamente, que Koi fue el único que consiguieron ganar dentro de los últimos 3. Contra Queso. ¿Dónde ha ganado Queso hoy? ¿Dónde ha ganado Queso ayer? ¿Dónde ganó Queso las últimas jornadas? En Icebox. Contra Giants, mapa invicto, Icebox. Contra Kase, mapa invicto, Ascent. No invicto, habían perdido contra UCAM. Mapa fuerte, Ascent. Y ahora, mapa Split. Es que les gusta sufrir. A Thinky y a Raute les gustan. O sea, solo quieren ganar sufriendo, si no, no les pone.
Bueno, también pecan un poquito quizá de esta situación, ¿no? Es que en Prags lo llevamos súper bien, si jugamos al mismo nivel, quizá el rival a lo mejor se está exagerando ese resultado que no corresponde tanto con que nos vayan a barrer por nivel, pero desde luego al final los números hay que saber leerlos, pero también están ahí por algo. Correcto, oye, ya veremos. Sí. A ver si nos demos también el resultado. Si no habléis, pues no pasa nada. Seguiremos metiéndonos con ellos. O sea, yo el otro día me lo pasé muy bien. Yo jugué premade y mira, les hice carry en Ranked contra españoles, a Zinky y a Raute, a los dos. Les tuve que carrilear la game y encima me pasé todo el game riéndome de sus vetos. O sea, yo solo salgo ganando. Dos por uno, ¿no, Ulises? Dos por uno. A ver, yo por hacer un poquito de abogado del diablo, sí que es cierto que, lógicamente, a pesar de que el mapa rival, o sea, el conjunto rival tenga sus preferencias y demás, siempre veo mejor que juegues a tus fundos fuertes. Y si tú ves que, por ejemplo, este Icebox, este split lo tienes muy bien entrenado y te ves más confiante que quizás un Ascent, pues es más importante ver dónde estás tú con un poquito más de confort. Pero sí que es verdad lo que dices, que, lógicamente, los últimos partidos, al menos, está siendo un poquito notorio, ¿no? Que también vas a donde el equipo rival a priori parece que está un poquito más, tiene un poquito más de confort. Así que eso, que puede pasar una mala pasada, y está sucediendo. Es decir, que esta es la vez que más me llama la atención. Porque encima podías haber elegido Ascent, registro de 0-3 por parte de Heretics. Sí. Pero oye, dejemos esto para el pasado, nos centramos en este mapa de split. Arranca la ronda de pistolas donde tiene que demostrar mucho. Minibu, ¿cómo te quiero? ¿Cómo no te voy a querer? Con la Mitchback en las manos. El muro por delante llega a la paranoia, la aterriza, lo deja completamente vendido. Minibu en la internada rápido buscando en el velo tenebroso. Vemos cómo vienen ya tanto Lowly como él buscando el impacto. El plante servido por Dex. Y al retake le toca jugar a los herejes. Pues efectivamente, el retake está servido, pero de momento igualdad numérica, ya que no ha habido ninguna baja que lamentar. Eso sí, los crossfire que ya están más que seteados, ¿no? Por parte del conjunto de los lobitos. Así que poquito a poco que seguirán entrando la cámara que ya ha sido destruida por parte de Sneak. Y veremos cómo lo quieren gestionar, preparando también la paranoia para poder facilitar esa apertura. No ha impactado absolutamente nadie. Llega también la falla, que esto sí que acaba impactando. El papi fresco, que va a poner la primera tradea a Loudly. Una doble para Sneak. Pero cuidado, porque va a acabar cayendo. Es un 2 para 1 ahora para Tuga. Recupera también esa Ghost. Ya veremos si puede hacer un poquito en esta rondita. Headshot perfecto, le acaba tumbando el capitán. Y Lowell, que va a firmar el 1-0 al marcador. Encima también por parte de un Team Heretics. Ojo, cuidado, llega, vale. Casi no llegaba, 0,92. Le han faltado para esa explosión hipotética de la Spy, que finalmente no ha llegado a producirse. Pero lo que decía, llama la atención desde primera instancia un Kelox que ve que le come el terreno. Y tiene, hoy tiene la correa muy bien puesta, se tira directamente para atrás, juega el retake con sus compañeros. Y precisamente la entrada que han hecho en ese retake, pese a estar dileando con un cruzado que tenían desde el ataque el conjunto de Arctic, las dos bajas de Sneak que han sido fundamentales para poder establecer esa superioridad en una situación muy complicada. Animación bonita, la del nuevo cuchillo. Aprovecho y para terminar de cerrar, extra. Minibu fallando. Extra. Ha estado disparando con la Ghost como unas 5 balas a la nada y después ha decidido matar a uno. ¿Se ha puesto nervioso Minibu? No lo sé. El muro típico de Lowell para hacer la enterrada. Cuando vimos ahí cómo se lo habían copiado. La apertura llegaba de Sinchi Minibu. Condición de 3 para 2. Llega Kelox, el una apertura. Prevalece en el duelo contra el lituano. Solo queda Tuga, no. Queda Tuga con su Marshall. La Marshall de Tuga, ¿no? Reconocida, saca la primera, pero Grubiño a golpe de Spectre va a acabar con su vida. Por tanto, el 2-0 que va a sumar el marcador de Team Heretics sin ningún contratiempo. Un Team Heretics que efectivamente acaba de vivir una ronda transitoria, así que es cierto que le han quitado 3 armas. De cara a la bonus van a tener muy poquito con lo que pelear, pero de todas maneras, pues bueno, al final han terminado por asentarse en esta victoria que al final se les complicaba, pero podían ponerle el punto final. Lo que decía, ahora lo que sí que vamos a ver es Operator en manos de Kelox, dos Spectres y claro, creo que se arriesga también con esta Operator, que puede sorprender. Cuidado con la bonus Blaze, esa Operator me da mucho miedo. Esa Operator que puede protagonizar una ronda espectacular. De hecho, le acaba tagueando el bueno de Dex. Por lo tanto, va a tener que retroceder. Y a lo mejor ha podido incluso detectar el arma que llevaba para avisar a sus compañeros. Pero Ulises preparando también esta zona central del conjunto de Arctic. Y puede ser que terminen un split hacia la zona de B. Aunque de momento que no está del todo claro. Y pueden acabar reculando. Un Arctic muy serio, que sabe que no puede conceder ninguna derrota contra un Arctic que viene más confiado en esta follow. Llega la apertura, Sneak aguantando. Sneaky. Pero Minibu que pone la primera, la apertura. Llegaba Lowell perfecto para cerrar la apertura y acabar con él. Es Dex quien acaba con Lowell. Llegaba el refrán, pero Lowly, que no teme, acaba con Papi Fresco. Condición de 3 para 2 Blaze.
3 para 2, cuidado porque le fuerzan el dash sin ni siquiera poder disparar una sola bala. Eso sí, llegaba la apertura por parte de Grubiño. Loudly, que le acaba tradeando a 32 puntitos de vida. Kellogg's, que se encuentra ante una difícil decisión. ¿Me la juego en 1 para 2 o guardo Operator? Pues no, tampoco es que sea muy difícil. Va a guardarla este arma tier 1. Tratará de sacar algún tipo de exit frag, pero esta rondita que ya va a poder ser sumada a favor de Arctic. Ese Kellogg's que no conseguía sacarle brillo a la Operator al verse en el site de A e irse el conjunto de Arctic con mucha garra además hacia un site de B en el que Kellogg's tampoco podía tener una acción agresiva precisamente por eso, por miedo a perder una Operator que le costaría no poder comprar en la próxima ronda y no poder seguir al resto del equipo después de la bonus. Han perdido con relativa diferencia y Arctic entraba con todas, con la quinta marcha puesta en este site de B haciendo mucha presión finalmente que se lleva estas armas contra Es un éxito igualmente, ¿eh?, la ronda para Letics, porque guardas un operito para la siguiente ronda, ¿sabes? Pero no lo has perdido, bien, pero has quitado 3 armas al frente. Cuidado, ¿eh?, porque vemos ya cómo le van a tirar la banda a la minibú. No se la ha pensado sin sí ni un solo instante. Dice, mira, quédatela tú, hijo mío, que yo ya me pillo una bulldog, una espectre, lo que haga falta. Tú mata, que no estamos para tirar aquí rondas. No nos compliquemos. Aquí. Pues 100%. De momento, que cuidado porque llega ese choque de armas tier 1, aunque lógicamente parte con una bulldog, ¿no? El bueno de Tuga, y veremos si son importantes esos chalecos medianos que portan tanto Minibu como el bueno de Dext. Pero de momento, que la ventaja debería favorecer a Team Heretics, porque fíjate que los GP, bueno, mantenía, ¿no?, esa Operator y puede seguir haciendo bastante daño de cara a esta ronda, ya que la anterior, pues, se le complicaba un poquito más. No conseguía sacarle del todo el provecho, ¿no?, que quería, ya que nadie llegaba hacia ese site A. Bueno, estaba solito Dex, pero le spoteaba. Y ahora sí que va a probar suerte la zona de B, y cuidado porque tiene a Tuga al otro lado. Dex con la primera baja sobre Poppy, hurto neuronal instantáneo. Instantáneo, que llegaba para ganar la información. Mira, cambia de decisiones, Emma. Ahora se van con el movimiento de cadera rapidito por esta zona de cuerdas. Split para el site de A. Split hacia A, efectivamente, pero luego el capitán que les está esperando. Y veremos si puede hacer de las suyas el bueno de Cristian García utilizando el slow. Acaba esquivando al bueno de Dex, pero cuidado porque sigue haciendo esas pequeñas aperturas. Quiere coger el duelo, saca la primera acabando con el centinela. Se cura a sí mismo para poder seguir teniendo esa ventaja en el 4 para 4. Pero Arti, que quiere adentrarse en el site A. Cuidado con Gorbiño, aguantaba en el ángulo corto. Desde Catwall acaba con Minibu. Ventaja numérica 4 para 3. Tiene que rotar. Y el que está esperando es Kellogg's. Goza del Operator. Si mira para Kevin, los pone. Los dos para llevar. Delivery descomunal el que puede sacar aquel francés. Ni llega para la internada. Loudly, que le va a hacer la apertura. Prepara el dash. Localiza el plante. No ha sido efectuado. Loudly con uno. Loudly con dos. Condición de dos para dos. Llega Tuga. La internada. El plante lo puede hacer seguro. Al retake que jugará Heretics en última instancia y completamente separado. Se reagrupan en GB. Efectivamente, divide vencerás, que será un poquito la estrategia del conjunto de Team Heretics, donde Grubiño conquistará por completo la zona de Heaven. Llega también esa sanación por parte de Lowell, pero a lo mejor la han podido hasta escuchar. Veremos, porque Loudly tentaba la suerte con la Operator. Cambia rápidamente el arma, pero Tuga, que se queda 42 puntitos de vida, 4 balas en la recámara. Acaba haciendo Wolver el bueno de Grubiño, poniendo el 2 para 1, pero está muy, pero que muy mermado el iniciador. Eso sí, activando también el Rolling Thunder. Tiene que escapar, pero el capitán del conjunto hereje le quiere dar caza. Prevalece finalmente el lituano. Cuidado porque llega la triple. Acaba esquivando el clasiqueo que le piquea a Grubiño, pero es la 4K por parte de Loudly, que pone las tablas en el marcador. Literalmente Loudly contra Grubiño en esta ronda, absolutamente brutal. Lo teníamos en primera instancia en Grubiño, que no había sido detectado de una manera tan agresiva, tan avanzado en el momento de ese hurto neuronal. Sacaba mucha ventaja al detener el avance sobre el site de A por parte del conjunto de Arctic. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo Loudly completamente activo y capaz de entrar con garra al mismo tiempo, aprovechando la confusión en este site de B, se hacía fuerte también. Le tiraba finalmente a Grubiño el Rolling Thunder para paliar la situación en el 2 para 1, para asegurar la victoria, y ni así se lleva en la baja de todas formas. Y es que Lowell se ha precipitado. Tenía que haber esperado la flash del compañero para asegurar la kill, puesto que Grubiño estaba a 2 puntos de vida. No podía hacer nada. Y ahora en ronda económica, a ver qué hacen, porque podría llegar la tercera en ataque del conjunto de Arctic. Minibu preparado. Está al acecho. Activa el dash. La primera para Grubi. Lo ha dejado calvo. Hace la apertura rápida, localiza para Papi, pero la segunda, mira cómo baila. La tercera, que la pone, que baila. Mini susto, mini susto, mini susto. Llega Sinsi para Sneak.
Epic y Kellogg's, que la coge Minibu y la puso 4K, 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 K, 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 K. ¡Vaya perreo! ¡Duro intenso hasta el suelo! Madre mía, Minibu, que se lleva el 4K, antes solo tenía tres bajas, pero de repente entra al site, mete todas las cuchillas y poquito más hay que decir aquí, la verdad. Te llevas a Grubiño por delante, que había sido la mayor baza de la última ronda, sigues avanzando, quien se te ponga por delante le aciertas la cuchilla divina, finalmente poniendo incluso el 4K que los lleva a la próxima ronda. Pues facilito. ¿Qué? Facilito, digo, sencillo para toda la familia. Joder, Minibu. Joder, qué barbaridad. Es que no se quedaba quieto en ningún momento de la ronda, ¿eh? O sea, vaya flicks que ha ido metiendo para asegurar cada baja. Nada, espectacular lo que hace el lituano, ¿no? Para poder coronar la tercera ronda, ronda a priori económica, si no recuerdo mal, pero es que, vamos, a Minibu que le da absolutamente igual. Padrea y se la pela. Tiene que retroceder Kellogg's ahora tras utilizar este disparito del Operator, pero de momento mantiene el 5 para 5 y el papi fresco con el chamber se la juega, podría llegar aquí la open kill. Magnífica prisión cibernética, deniega la visión, cruza, Dex que no le importa, le obliga y fuerza a salir con el encuentro. El control de Heaven ya lo han tomado, pero lo que no sabes es que lo habían abandonado. Puppy, la apertura consigue la primera, acaba con Sinsi. La Sage se ha ido, se ha desvanecido y en condición de 3 para 5, Tuga va a efectuar el plante. Intentarán salvar esto al Retake Mini, vuela apertura en Heaven, la bala la pone Kellogg's y se quedan en un 2 para 5. Muy, pero que muy complicado. Veremos si tanto Dex como Tuga pueden obrar el milagro. Cuenta con la definitiva, pero de momento que se va a quedar dentro del set. Va a llegar la apertura tímida por parte del centinela. Prevalece en el duelo tras haber baitado la bala del Operator. Y se vuelve un poquito cuesta arriba, aunque Sneak acaba con la vida de Tuga. Se queda solito Dex, momento clave para él. Saca la triple, se queda en el mano a mano finalmente contra el bueno de Poppy. Tras asegurar la 4K, utilizando también esta camarita. Sinsi que va a llegar a la apertura de un momento a otro. El bueno de Dex acaba piqueando. Es un ace para Dex. 5K que corona así el centinela de Arctic y por el 4-2. ¡Qué maravilla! El ace de Medieval Kitter que se acaba de llevar el jugador ahora mismo peleando hasta el final. Arctic Clutches, que salva todas las santas rondas a base de fuerza bruta, tú. Incluso en una situación en la que estaba jugando pasivo Team Heretics, que incluso Kellogg se estaba aguantando para jugar con el equipo y sacaba una kill, de hecho, muy importante en la zona de Heaven. Y finalmente, pues, Dex coge, le saltan de uno en uno, no tiene refrag instantáneo por parte de nadie. Eso facilita que siga anotando y anotando y anotando bajas hasta llevarse el ace. Dex, que ha estado estudiando durante días la ronda con la que perdieron contra Ukam, en la que les hizo exactamente lo mismo eso. Exactamente, exactamente igual. Condición de 1 para 4, saca los 4 kills. Completo clutch, 1 para 4 con ace incluido, con este Cypher bendito. Madre mía lo que acaba de hacer Dex. La ronda que les acaba de regalar a Arctic es una absoluta barbaridad. Pero es que antes lovely, tío. Es que no paran. Nada, el eslovaco la verdad que iba desnudo por el mapa, ¿eh? O sea, antes lo hace Minibu con el 4K. De hecho, el ace, que quizás si le daban un poquito más de tiempo al set se lo acabaría sacando. Pero nada, en la siguiente ronda viene el bueno de Dext y saca... Es que se quedaban en el 2 para 4, si no me equivoco, junto a Tuga. Y vamos, limpieza absoluta. De hecho, empezaba muy bonito porque le baiteaba el tiro a Kellogg's y luego en la reapertura acababa con su vida. O sea, ya solo detallitos de calidad en la primera baja, pero es que además firma ese tremendo clutch. Cuidado ahora con las definitivas del conjunto hereje que se empiezan a acumular, pero va a ser una ronda económica la que van a tener que solventar antes de poder invertir tanta serie. Madre mía, Grubiño con el Ofangel. One and done. Localiza a Minibu. A la apertura buscaba la baja. No consigue. Finalmente remataba. Acaba con él. Condición de 5 para 4. Llegaba rápido el hurto neuronal. Información ya otorgada. Localiza el primero saliendo. El segundo. Lowell no puede, pero el refrag de Minibu a las mil maravillas. Kellogg's se ha vuelto loco. Aterriza 17 de puntos de vida. El res ha llegado para Dex, pero sin si lo siente igual. Se ha vuelto loco Kellogg's. Le soltaron la correa y se tropezó con ella. 1 para 3. 1 para 3, casi imposible para el papi fresco, pero veremos cuánto daño puede hacer el bueno de Mario González. Recuperando también está Yatch, preparado para sacar fotitos dentro del velo tenebroso. Tendrá que destrozar con la Classic este cable trampa de Cypher, baitando también con el sonido, chequeando la zona zurda. Y veremos si así puede intentar sorprender, saca el cazador de cabezas, cambia de arma rápidamente, llega la kill y ahí está. Acaba tradando rápidamente el eslovaco, pero la quinta, que era ya...
casi imposible de perder para Arctic. Un Rubiño que a primera instancia intentaba dejarlos pasar en el Ofan, en el site de B, pero lo veía por el rabillo del ojo mini vuelta a llegar dentro del site. Eso facilitaba que le llovieran las balas por todos los lados y esa primera baza se fuera al suelo. Después tanto Lowell como Kellogg, con un Kellogg que sacaba las cuchillas, que se lanzaba a intentar remontar lo irremontable, pues también intentaba hacer un poco de daño, conseguía una baja, pero ya está. Después caía rápidamente frente a un Arctic que ha tenido también una ronda transitoria. 5-2 en el marcador a falta de 5 rondas de juego. Arctic que podría cerrar el bando atacante ganando si no despierta Heretics ya. Y esta bala es la clave. Aguanta Kellogg, deja pasar al primero. Sin si no, perdona. 4 para 4. A ver qué inventa Heretics ahora. Pues de momento que el capitán acaba inventando este destroce, ¿no? Del Wall de Sage, consigue así una baja importantísima y Sneak que se cuela dentro del set para intentar sorprender desde el Fangle, pero se lo lía también el duelista rival. Le tiraba el Satchel, el bueno de Loudly, en el 3 para 4. Muy complicado, pero fíjate, porque Poppy vuelve a retroceder hacia el site. A van a acabar entrando, le mueve con el Satchel. Loudly, impecable, consiguiendo esta kill, poniendo el 3 para 3. Pero cuidado, porque todavía la ronda es muy complicada, Ulises. 56 segundos. El plante todavía no ha sido efectuado. Cristian, escondido en borracho, intentando a ver si puede respaldar a su equipo, aguantando a la espalda. Grubiño se prepara para el retake, dispone de la falla, tiene la flash y si matase, con 2 kills tendría cargada la definitiva. Quizá un poco tarde. A ver cómo lo quieren inventar. Los reses quedan completamente fuera de lugar. Está aguantando a Loudly en el ángulo corto. El slow intercambiado ha sido magnífico para que no puedan hacer una doble apertura. El velo tenebroso deniega la visión. Grubiño prepara la flash. Cuidado porque no hay ningún jugador anti-flash. Esquivan en última instancia la apertura de Poppy. Por la primera acaba con Tuga, limpia para larga. Lowell que responde, pero se queda Loudly. Pone la primera y la segunda, pero no. No pudo con Christian, que finalmente acabará defusando a la Spike. El retake en el 3 para 3 sublime. 3-5 al marcador. El mismo Christian que había empezado derribando ese muro, poniendo la primera bajita fundamental, retrasando también la actuación por parte de un Arctic que intentaba hacerse fuerte en el site y no terminaba de poder. Y después también pone el punto final frente a un Loudly que, ojito que era Loudly, que podría haberse sacado otra vez la ronda adelante, pero finalmente, efectivamente, sucumbía frente a Lowell. Una defensa que igualmente, incluso llegando a una situación en la que se empezaba a poner tenso el momento, ¿no? Cada vez pasaba más tiempo, habían tenido que esperar mucho tiempo que Papa Fresco llegara a poder jugar con el equipo y finalmente, incluso así, han conservado la calma y lo han hecho de las mil maravillas. Arrancan a la ronda y gira telones, Blaze. Acaba consiguiendo la primera, el bueno de Loudly. Sneak contesta rápidamente, pero sí que también hace lo propio. Situación de 3 para 4. Ahora recula rápidamente el bueno de Kellogg's. Cista Wasim que se orienta hacia la zona de rampas. Pero de momento, Ulises, la Spike que ya ha tocado suelo y se dispondrá el conjunto hereje en llegar al retake en el 3 para 4. Que han metido una ronda ahora, Heretics, y no les han dejado ni respirar. Arranca la siguiente y ya le están metiendo un cohete. ¡Amigo! 4 para 3. A ver cómo resuelve esto. Lowell, Poppy, Kellogg's. Lo van a intentar la dupla española y el adoptado francés. Quedamos en una ronda en la que van a tener que guardar armas. No pueden seguir peleándola. El rest de Sinsi sobre Loudly ya les dice: vete, vete. No quiero verte. Vete. Con tus pecados, vete. Vete de aquí. Olvida, estos son 6-3. Mi cara, mi exacto. Arma. Bien tirado. Me ha entendido bien, Emma. Me ha entendido Emma. 6-3, Emma. Sí, nada, pues es que eso es lo que tú decías. Estaban entrando después de perder, entran cambio de ritmo, entran en el side sin ningún tipo de miramiento, con la furia de ese tumbadivas y sabiendo cómo implacar en el side sin dar siquiera opciones. Han tenido que lanzarse directamente a guardar de cara a esta próxima ronda debido a la economía que tenía el costo hereje, que finalmente sí ganaba la ronda anterior, pero con un único superviviente y eso no les ha permitido tampoco generar demasiado banco. Ahora, de hecho, lo vemos que tampoco pueden jugar con completa comodidad. Un escudo ligero, luego también tenemos a Sneak jugando con esa Bulldog. Doble Operator. Doble Operator, es verdad. Cuidado, porque el chaleco ligero es con un Operator para Papi Fresco. El TP que ha cruzado puede sorprender a Poppy. Cuidado, que le va a abrir un ángulo unexpected, el muro en el medio. Por el momento no se atreve a tirar ese paso prohibido. Tuga, ahora Levitan cuando llega la enterrada por la parte superior. Duda, escucha un TP de nuevo. No sabe lo que ha pasado. Izquierda, derecha, ¿dónde vienen? Minibute barra y Sinsi te aniquila. 5-2. Esto que podría ser la séptima ronda. Team Heretics está completamente desanimado, Blaze.
Pues efectivamente, está holdeando Tuga con esta operator, acaba haciendo la apertura, pero Laudy, el lituano, que acaba con la vida de Grubiño, se queda solito Kelox y efectivamente no le va a quedar otra opción, otro remedio que guardar esta operator para seguir jugando con ella, con este arma tier 1, de cara a la próxima ronda, pero es lo que tú has dicho, de momento no se esperaba una jugada tan agresiva la ronda pasada, acababan cayendo y cuidado porque ahora quieren darle caza al francés. ¡Plam! Kelox, que va a intentar salvar a operator a cualquier precio, Dex que no se lo permite. Una vez más, le castigan 7-3 al marcador. Emma, cuidado, porque están golpeando a algo inerte en el suelo ahora mismo. Esto va camino del 9-3. Mucha suerte tiene que tener Team Heretics para que no siga recibiendo todo tipo de palos desde un mando atacante que ejerce muchísima presión y la ejerce muy bien. También lo veíamos ahora, por ejemplo, en la zona de B-Main. Cómo baiteaban para que la defensa, esa potencial apertura que podría haber habido en B-Main, pues no llegara a producirse precisamente por el desconcierto que le estaban generando y la doble apertura también para llevarse la baja. Ahora es que no paran de sumar ventaja y encima tenemos un Team Heretics que no puede jugar más que con 4 sheriffs y, bueno, Headhunter en manos de Poppy Fresh. Pues ahí está, veremos si a golpe de sheriff pueden sacar adelante la ronda. Fíjate también el stack, ¿no? En este side de A. Y precisamente va a llegar también la falla para intentar dar caza al bueno de Sinsi, que está preparado, bueno, al bueno de Dext, está preparado para holdear esta zona, el centinela del conjunto de Arctic. De momento que no se van a exceder en el pusheo, pero van a poder divisar ese cable de un momento a otro. Veremos si Kelox lo acaba limpiando. Va a priquear el bueno de Dex, pero Kelox que le esperaba. Y saca así la primera baja. Recuperará también ese arma tier 1. Vamos a ver cómo lo quieren efectuar, porque entramos ya en la última etapa de esta primera mitad. Este 4-5 en superioridad armamentística tiene que garantizarlo Arctic, porque también Emma sería un poco común, ¿no? Ya Arctic perdiendo contra una Eco. Por favor, no. O sea, no, es que no, estoy harta de esta movida. Ya llega un momento que tiene que espabilar el conjunto de Arctic, no puede estar pasándole siempre lo mismo. Y menos en situaciones como esta, que ya la superioridad que ostentan es plenamente palpable. No sé si pueden palparse lo que viene esta ronda, porque Blaze están entrando, el plante llega en B y tienen que jugar al retake Team Heretics. Efectivamente, llegan los herejes, el plante que había sido efectuado y Kelox ahora sí que recupera ese arma tier 1. Se va a dar, vamos, el Tour de Francia, va a dar la vuelta entera, pero de momento muy pasivos el conjunto hereje, que parece ser que quiere hacer el retake utilizando la definitiva de Grubiño. Va a venir la balita de Minibu, la primera para Poppy, cuando vemos cómo aguanta Minibu, que responde, si llega Snake, ya está, se acabó, se casó de ser buena onda. 3-3, cuidado con Kelox, puede ser protagonista, han recuperado armas, aguantaba Lolly, estaban borrachos, la pone finalmente para acabar con Lowell. Es una condición de 2-1, apertura de Kelox, responde a la primera y la segunda. Le dieron una Phantom a Kelox. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele, doctor, me duele! ¿Qué es lo que te duele? ¡La Echo me duele! ¿Cómo que te duele? ¡Tienes síntomas de Arctic Gaming! Última ronda. Ha pasado otra vez, Osises. Es que no puedo más con Arctic, de verdad. Es que, pero es que le sale más mal las veces que, o sea, que tiene más veces derrota que victoria frente a Ekos, prácticamente. O como mínimo es el equipo que más sucumbe frente a este tipo de compras. Aquí otra vez, sí que es cierto que teníamos a Minibu que sacaba ese spray a través del humo y conseguía por poco la segunda baja, pero claro, tú lo has dicho. Estaba Kelox, estaba la Phantom y había amor entre ellos. Sin lugar a dudas, Heretics ha conseguido en esta Echo desarticularlos. Vamos a ver a Kelox acabar con Lowly, situando ya el 5-4. Cuidado que Heretics no ha muerto, Blaze. Pueden firmar la última ronda antes del cambio de bando. Pues efectivamente no estaban muertos, estaban de parrande. De momento que despiertan en la ronda económica y veremos si ahora pueden intentar seguir panicheándolo. Poppy Fresh que saca la primera, Grubiño que en la apertura también va a limpiar al eslovaco. De hecho, el encuentro que llevaba Poppy Fresh dentro del set para poder seguir en esas labores de Stronghold, se quedan solitos Tuga y Sinsi en el 2-5, casi imposible. Y veremos si con este divide vencerás, acaban consiguiendo la ronda, pero Grubiño eléctrico, ¿no? Con este headshot acaba con Sinsi y se queda solito el controlador. Ronda imposible ya antes del cambio de bando. Es completamente imposible. O sea, a ver, Tuga, 1-5. Sí, sí, sí. Si hace un milagro, compensa la ronda Echo que han perdido antes. También te digo, mentalmente, cada Echo que pierden, yo creo que tienen que estar cada día peor. Se tienen que estar, o sea, uno de ellos se tiene que estar quedando calvo como mínimo, porque a cada ronda que pierden tiene que arrancarse hasta pelo de la cabeza. Pero uno de ellos está quedando calvo, efectivamente. De momento están
Es que claro, ¿cuándo llega la Flawless? Después de la Echo. Pero es que yo creo que hasta cierto punto es un uno más uno de que estamos hablando de una situación en la que perder de nuevo en las mismas condiciones frente a una ronda que deberías ganar sí o sí, que además vienes ganando, que vienes ampliamente con superioridad y finalmente pues caes de todas formas. Y ahí volver a dejar que te pase lo mismo te tiene que terminar afectando y cada día más. Es que no me cabe en la cabeza otra opción, la verdad. Sufrir de artiquenitis tiene que ser jodido. ¡Ulises! ¡Pórtate bien! Vale, mamá. Perdón. Es que tengo artiquenitis. Artiquenitis. ¡Qué dime es malísimo! Por favor. Pierdo contra todas las ecos. Artiquenitis. Artiquenitis. ¡Ay! Me duele. Me duele. Cuidado con la ronda de pistolas. Porque si Heretics anota esta ronda, el partido vuelve a ponerse muy caliente, Blaze. Pues efectivamente, se empieza a caldear, lamento. un poquito bien fresco está mi pana y el pechito del pana, ¿no? Ahora mismo, porque sí que es cierto que contra Ekos sufren bastante. Son el talón de Aquiles del conjunto de los lobitos. Y veremos si Minibu puede aullar en esta ronda para sacar la open kill, ya que hay tres integrantes en la zona central. Cuidado, porque puede llegar la cometida. Efectivamente, acaba explotando un integrante. Retrocede rápidamente, pero creo que le quiere dar caza. Au. Activando el dash eléctrico. El flick que le acaba de meter a Minibu, el lituano, que se va para el lobby y se quedan en el 5 para 4. Ese AU cuenta como medio aullido. Vamos a ver, 4 para 5, vaya bala que le ha puesto Kellogg's. Se ha enfadado y cuidado con el galo que tiene el control de Robs. Aguantando magnífico para acabar con Laudy. Vemos ya como los dos lituanos. Oh my god, Yell Lurker, motherfucker, no sé qué, XD, madre mía, Dex Lurker, joder. Es un 3 para 4, esto todavía tiene futuro. El stun que aparece, Dex aguantando, modo Strongholder, ángulo corto. Pone la primera a la segunda cuando llega. Vemos cómo llega la apertura, perfecto, tuga con la cobertura. Solo quedaba Grubiño con vida, el polaco. El pobre Perlombo Cadaver inventa paranoia. Y bajo el efecto de su locura, sin sí que remata ronda de pistolas para Arctic. 8-5 al marcador. Un Tuga que no tenía la marcha, pero aún así ha sido componente fundamental para detener el avance cuando todavía parecía que había posibilidades para que Heretics se llevara la ronda, que lo había fomentado muy bien el bueno de Kellogg's con esta, con este caos generado en la zona de medio, pese a caer finalmente frente a Dex. Tuga que sin duda ponía el punto final, apoyado también por un sin sí en prácticamente un cruzado, ¿no? Saltas y caes directamente al infierno. Y veremos si los que ahora pueden volver a protagonizar una ronda económica son precisamente los herejes, ¿no? Ya lo hacían antes. Esperemos que ahora no lo consigan. No serán capaces de volver a meter otra eco contra Arctic, ¿no? Sí, sí, no se les estará pasando por la cabeza, sí. Ulises. Furthermore, hits pele. Vamos a ver. Ahí estaba con la camarita echando un vistazo. Sinsi. No, Dex, que no nos engañen. Que nos digan la verdad. Vamos a ver, porque estamos viendo ahora sí a Papi Fresco aguantando en el medio esta ronda. A ver, es anti-eco. Está la Marshall de Tug, tres Spectres y una Ghost. Si pierde esto, Zinky no sobrevive al día de hoy. Pero que, o sea, que son capaces. Yo ya no digo esto no puede pasar. Ya no lo digo. El poder de la Bro está por encima de la Artinenitis. Pues veremos si está por encima o no, porque de momento parece ser que estaban calentando un poquito esta zona de B. Van a dejar a Sneak completamente colado y no sé yo si le han llegado a escuchar utilizar ese teleport o si se lo esperan siquiera colado en esta zona, pero van a acabar rotando, se dirigen hacia el 6 de agua al menos. Hacer un split desde la zona central y puede sorprender el bueno del controlador de un momento a otro. Va a ser Sinchi el primero, el que acabe con la vida de Zista Wasim, pero cuidado, llega la internada, acaban cazando a Sneak, que se había colado Minibu, que acaba con la vida de Grubiño también. 5 para 2, esto ya sí que lo van a poder anotar. Este 5 para 2 va a subir al marcador de Arctic, que es un 9-5 en el marcador, muy pero que muy abultado, y es que este partido es muy difícil para Heretics. No creo que Heretics esté jugando peor que Arctic, a líneas generales creo que posiblemente están bastante parejos a nivel de juego en el día de hoy. Pero es que Arctic ha metido el 1 para 4 de Dex, el 1 para 3 de Laudy, la ronda de Minibu con las cuchillas que ha salido en modo travieso. O sea, si vamos contando rondas por aquí, rondas por allá, y el impacto que tiene después en rondas económicas al frente, el partido estaría mucho más ajustado. Pero claro, las individualidades se tienen en el equipo. Iba a decir, se pagan.
pero bueno, se tienen. Igualmente sí que estoy recibiendo un poquito la sensación, a lo mejor vosotros no, pero de que de cara, especialmente cuando veíamos a Artek en el ataque, ¿no? Que es el lado que más hemos vivido por su parte, que las mid-round calls, las decisiones que llegan a mitad de ronda, estaban siendo mucho más seguras de sí misma, más al instante, con mayor rapidez y con mayor garra, ¿no? A la hora de ejecutar finalmente en cualquiera de los sites. Y quizá en el conjunto de Team Heretics, de al menos de momento, no veo la misma garra. Pero bueno, todavía queda enfrentamiento. Como que Sneak es muy rígido, ¿no? Siempre es muy cuadriculado en todo su esquema de ronda. Es esto es así y es así. Ya está, pues no me lo toques. Como dos esquemas muy diferentes, el que tiene Sinz y el que tiene Sneak. Creo que podrían ser hasta antagonistas. Blaze, full buy contra bonus. No serán capaces, ¿no? Podrían padrear una ronda más, ¿eh? Pero bueno, veremos si ahora sí el conjunto de Arctic son los que precisamente pueden sacar adelante una ronda en la cual parten con inferioridad armamentística. De hecho, ya lo habían hecho en una ronda económica en la cual Minibus se ponía las pilas con esa 4K, pero contaba con las daguitas. Veremos si con la Spectre puede hacer el mismo daño. De momento, creo que se quiera adentrar en esta zona, pero cuidado con la Audley porque tiene esta Phantom, va a acabar cayendo. Es la open kill que consigue el bueno de Cista Wasim para poner el 4-5 y lógicamente seguirán presionando esta zona. Le deja muy tocado el bueno de Sinsi, por lo tanto, el conjunto hereje que se, bueno, se reencontrará en esta zona central. O bueno, finalmente el Spike se orienta hacia B. Es momento clave para ellos anotar esta ronda y, como bien dices, bueno, Spike orientada a un posible execute en este site de B. Donde está esperando Sage, arrinconada, visión de una cámara que es muy difícil de romper. Pero romper esta cámara es prácticamente un kill de Tuga o un kill de Sinsi, puesto que queda completamente expuesto. Desde la cámara que puede ganar la información, vemos cómo llega la interna aguantando prisión cibernética en el ángulo corto, el cable que no le permite pasar. El primero en pasar es Sneak. Cuidado, cuidado con el cable. Se come el primero Sinsi con la primera, responde con la bonus. La segunda cuando llega con Odex, ha golpeado con esta Phantom magnífica, 2K para él y cuidado porque quedaba el bueno de Tuga que saca la Marshall a pasear. Décima ronda y dobles dígitos ya vigentes en el marcador de Arctic. Parecía que les costaba muchísimo entrar. Había un tanteo previo en el que Kellogg salía ampliamente perjudicado. Finalmente, cuando han decidido entrar, lo hacían efectivamente frente a una plantilla que lo tenía todo dispuesto en esta side de B. Además, les quedaban 14 segundos justo en el momento que han abandonado la zona de B-Main para adentrarse en el site. Eso todavía dificultaba más la ronda. Y también me refería a esto cuando me daba esa sensación, ¿no?, de que no había la misma garra por parte de Team Heretics. No puede ser que tanta indecisión, tanta voluntad de tanteo previo te lleve a entrar al site con 14 segundos. Les ha salido todo. Pues efectivamente. No, les ha salido todo. O sea, la bonus, menos la eco que han perdido al frente, Blaze. Todas las rondas que podría o debería perder Arctic, las ha metido. Hoy es su día. Que echen la lotería. Efectivamente. De hecho, te decía, ¿no? A ver si consiguen anotar la bonus, porque sí que es cierto que en esa ronda económica con las cuchillas y demás conseguían sacar adelante, pero es que, claro, le das a Minibu ese, entre comillas, armas tier 1, quizás hasta mejor, pues obviamente le va a sacar mucho provecho. Aún así ha sido una jugada espectacular. Pero claro, en esta ronda bonus, la verdad que el planteamiento ha sido bastante bueno. Destacaba sobre todo esa cámara, que yo creo que también, de cierto modo, ha podido ayudar también en conseguir un poquito más de información a la hora de la entrada o dificultar al menos dicha entrada, pero sobre todo también cómo colocaba las trampas y cómo favorecía el hecho de que se comiesen esa trampita para que consiguiesen una baja y a partir de ahí todo fuese sobre ruedas. Ahora bien, el que saca las cuchillitas es Kellogg y va eléctrico hacia el 6 de B. Pues a ver cómo lo quiere inventar ahora Kellogg, que tiene que ser ahora el patrocinador de esta ronda, si no de lo contrario se viene abajo el mundo de Heretics con una undécima ronda. Desde la defensa, Arctic muy cómodo. Vemos aguantando completamente Heaven, llega ya hasta tres jugadores, se suman en la defensa de B y un cuarto aguantando para subir. Kellogg a la apertura de la vaca, regateaba a la izquierda, a la derecha. ¡Hey, hey! Sinsi con el 3K y finalmente luego el que lo puso 4K. Flores de colores, anota el conjunto de Arctic Gaming. Kellogg subiendo para el cielo, perreando hasta el suelo, pero sin meter ninguna cuchilla. Bueno, no ha podido hacer mucho más en la entrada. Eso le dificultaba ya cualquier oportunidad de cara a conseguir un poco más de, no solo mella en el rival que ha terminado la ronda con flores, sino también sacar ánimos y sacar decisión de cara a esta próxima ronda que se va a convertir sin ningún tipo de duda en una ronda de partido. Ahora se lo juega prácticamente todo el conjunto de Team Heretics, que o inicia a partir de aquí la remontada, cosa que parece relativamente improbable, o ya se está despidiendo.
Pues veremos si se despiden o no. De momento que va a llegar ese bombo, ¿no? En la zona central lo acaban destrozando, pero esta ronda, como tú bien dices, es de vital importancia, ¿no? Para el conjunto hereje, de hecho, que cuenta con el res para poder intentar darle la vuelta a la tortilla en el caso de que se empiece a complicar una ronda. En la pasada, Kelox que iba muy, pero que muy eléctrico, finalmente las cuchillas que no impactaban sobre el rival, pero ahora un poquito más pausado. También están intentando habilitar estos piqueos en la zona central y de hecho acaba encestando la primera baja, las balas de pintura, que las va a esquivar con el res, por lo tanto se quedan en el 5 para 4. Cuidado, porque ahora sí va a llegar el res por parte del bueno de Sinsi y trae de vuelta la ulti. Vemos ya cómo aparece la borrasca al frente. A ver cómo lo quieren hacer ahora. En este res que ha llegado consiguen mantener la igualdad, la equidad en el partido. Pero fíjate que la internada, es más, van hacia el 6 de A. Se van a encontrar con Sinsi, que está completo. Sinsi con Dex, que está completamente solo. Tuga, que pone la primera, responde. Está aguantando Dex en el site tal y como puede. El esloveno, que no tiene muchos problemas porque llega Minibu para aperturar la aventura. Perfecta para baitearle. Consigue un kill también Tuga. 3 para 2 ahora. Situación de 3 para 2 y cuidado porque Tuga desde las alturas que puede hacer bastante daño. Mientras tanto, esperando al resto de sus compañeros que llegará desde la zona del spawn atacante. Pero juntitos de la mano pueden hacer bastante, bastante daño. De momento, preparados también ese doble satchel de Loudly. También la paranoia de Tuga, por lo tanto podría ser la micro para poder adentrarse. Pero la apertura del capitán, que ha sido espectacular. Llegaba también la paranoia de Tuga para poder denegar un poquito esa jugada agresiva. 2 para 2 ahora, igualdad numérica. Y de momento el TP que ha sido para evitar la apertura. Sinsi que pone esta kill importantísima en el mano a mano. Se queda Sneak en el 1 para 2. Momento clave ahora mismo, pero Tuga, el jugador luso, acaba despertando con una triple que prevalece en el duelo y pone el 12 a 5, 7 puntos de match point. Tuga que ponía el punto final en una ronda en la que ya, bueno, se puede ir alegrando el conjunto de Arctic. Lo ha tenido difícil, estaba solo Dex en un primer momento, pero le ha metido caos en la espalda a la entrada de Team Heretics. Dex, que también ha aprovechado la situación, se quedaba muy, muy close el enfrentamiento. Cualquiera de los dos podía llevarse la victoria y finalmente Tuga ha sido el que ha prevalecido. Sneak ha entrado en crisis en ese último instante. Era uno para dos muy, muy difícil. Pero es que parecía yo mi habitación con una avispa, peleando, dando ventazos de un lado para el otro, me salta, no sé dónde está, me asumo por aquí, ay, que está acá. El pobrecillo no sabía dónde meterse, era difícil para él. 18ª ronda y esto se puede acabar aquí. Rolling Thunder, internada rápida, venga, vale, cobertura de Sinsi, descomunal, ¡qué balita! Loli con balas de pintura, se lleva la streak también, se la quedan Poppy, Fresh y Grubiño. Esto está visto para sentencia, Blaze. Espabila. Pues ahí está, el Papi Fresco que va a poner una kill, pero rápidamente llega Dex para poder hacer el refrán. Grubiño, cuidado que lo quiere seguir pelando, pero se queda en el 1 para 3, así que el polaco que lo tiene muy, pero que muy complicado. Llega la falla, de momento que no hace honor a su nombre porque deja estuneado al bueno de Sinsi. Finalmente lo había esquivado, prevalece también, le caza la cabeza y por el 13 a 5 al marcador, victoria para Arctic ofrecida por nuestros compañeros de Invictus Platinum. Pues un Arctic que al final ha estado ampliamente superior en el ataque, después en la defensa, lo que también veíamos es un Team Heretics que se terminaba desarticulando, que no estaba ya dando quizá el 100%, y lo que vemos también sobre la mesa después del día de hoy es probablemente un Zinke que ha estado haciendo su trabajo para en esta recta final poder traer al equipo de la mejor manera posible, ¿no? Porque ya tenían una situación completamente límite, ya no se valía estar pecho friando dentro de la competición y ya no podían permitirse más derrotas, así que ahora, de momento, al menos de momento, salvar una jornada. Quedan dos. Qué difícil lo tiene ahora Heretics. Buen trabajo de Arctic, que con esta victoria, 10ª victoria en su clasificación, tienen ya los dos pies bien situados dentro de los playoffs. No me atrevo a decirlo al 100%, pero me juraría que están matemáticamente clasificados para los playoffs. Eso sí, el que lo tiene imposible es Heretics. Sí. Imposible no, lo tiene muy difícil. Duelo directo perdido contra Rebels. Contra Queso lo tienen perdido también, si mi memoria no me falla. Sí, lo tienen perdido también contra Queso. Y para más Inri, el siguiente en disputa, que podría ser quizá un Movistar Riders, tampoco le viene favorable. Lo tienen muy difícil. Tienen que ganar los dos partidos que quedan, rezar tres Ave Marías, justamente, y sí. Vamos, un Padre Nuestro y 50 mixerguitos para ver si consiguen salvar esto. Lo veo muy difícil para Heretics. Pie y medio y tres cuartos, mejor dicho, fuera de los playoffs
de la mejor liga regional del mundo. También hay que decir en favor de Zinc y del equipo que al final muchos nos quejábamos de este split, que decíamos que quizá el Betis no podía salir, no estaba saliendo de la mejor manera posible para el conjunto de Arctic, pero esta vez no te han dado tantos motivos para burlarte de ellos en los retos. Hoy todo lo contrario. Hoy no me han hecho perder la predicción. Les diré, sois muy guapos los dos. Raute, Zinc, os quiero mucho. No me habéis hecho perder un punto. Os queremos. Amigos, dime, Blaze. De hecho, que todos habíamos votado por ellos, así que de momento el pelo que lo conservamos también el resto, ¿no? Cierto. Ahora, bastantes sustitos que se está llevando el pobre Zinc. O sea, yo no sé cómo va a acabar la temporada, pero en Barcelona cuando le veamos no sé si le vamos a reconocer. Nada, tranquilo, no puede cambiar demasiado eso. Vamos a ir directamente ya con el gráfico de economía. Hemos visto un partido que a líneas generales ha estado muy parejo económicamente, pero la realidad en todo el servidor ha sido muy diferente, Emma. Final, se aprecia muy bien, ¿no?, los altibajos que estaba sufriendo Team Heretics por esta situación en la primera mitad, especialmente la que iban, quizá a veces conseguían anotar una ronda, pero después enseguida terminaban sin poder sumar ninguna racha y iban muy a trompicones. Se basaban al cambio de bando con una ligera desventaja y a partir de ahí la lucha que ha sido más estable por parte de Heretics. Ay, de Arctic. Estoy repasando y como Rebels gane en el día de hoy a Movistar Riders, creo que Heretics está fuera de los playoffs. Si Rebels gana, claro, si Rebels restan las gana, posibilidades, sí. Tiene duelo perdido contra ellos. Lo único que puede pasar es que empaten contra un Movistar Raiders que pierda los tres partidos de esta semana. Que creo que es el único contra el que podría salir favorable. Si no recuerdo mal, Heretics ganó y perdió uno contra Raiders. ¿Y contra UCAM tiene UCAM el duelo ganado? Contra UCAM, Heretics tiene uno ganado y el otro... No, tiene 2-0 contra UCAM. Cuidado que por UCAM también se les puede abrir una brecha. Cuidado. Vamos a ver primero la mejor jugada de este partido. Ofrecida por MediaMark e Intel, Minibug. Efectivamente. O Dexter. Dexter. Sí, tiene razón. Te iba a decir la de cuchillas, pero aquello era una eco. Esto es un clash de 1-4. Claro. Jugadón. Jugada que la veíamos ahí, cómo resistía, cómo emulaba jugadas que ya no es la primera vez que las vemos. Nos está repitiendo la historia, esta vez en manos de un Dex que cortaba por al completo una entrada. Pero bueno, que podría haber salido esta jugada, podría haber salido la del Audi también al principio del enfrentamiento. Claro. Podría haber salido muchas jugadas porque hemos tenido un Arctic que ha estado con un nivel de individualidad, especialmente al principio del partido, que ya sienta un mental allá arriba, que ya te vas despidiendo. Pues bueno, que ha empezado muy bien, ya está, ya lo he dicho todo. Sí que han empezado bien, sí. Oye, ahora sí que nos falta por decidir el MVP. ¿Tenéis nombre? A ver, un susto chiquitito, ¿no? Un susto chiquitito. MVP de MediaMark e Intel es para... ¿Cómo es, Emma? ¡Tú te mueres! ¡Pues no! El MVP para Simsi. El finlandés que se lleva el MVP con 295 de ACS, 2,10 de KD, 21-18. Hoy el finlandés IGL y asesino en serie. Pero no hay fu. No ha habido. ¿Dónde está el fu? Pero en fin, que sí, que sí, sí, que también se merece. Claro que sí. Final, tampoco me estaba fijando tanto en las estadísticas, honestamente. Estaba ya completamente metida dentro de un partido que nos ha traído pues una victoria arrolladora y en partes, como no, también ha sido por parte de Sinsi, pero vamos, todos los jugadores han sido fundamentales. Completamente. Vamos a ver qué es lo que nos depara ya de cara a la cierre final. Dicen aquí, Dream de Medak, tranquilos, todavía no. No os preocupéis que eso lo conocemos al final del día. En el Dream Team ahora mismo hay muchos que se pelean para ello. Blaze, ¿crees que Heretic se va a clasificar a los playoffs? Yo creo que no, lo tienen bastante complicado y me entristece decirlo porque a principios de temporada sí que es cierto que yo creo que la mayoría de nosotros teníamos las vistas puestas en un equipo muy sólido, que lo han sido, pero ha habido algunos encuentros clave que han ido fallando y esto también que lógicamente hacia el final de las jornadas pues acaba pasando factura. Veremos si lo consiguen o no. Sí. Emma, hacemos una pausa y claro, volvemos con el siguiente partido. Movistar Riders contra Rebels. Hasta ahora. Hasta ahora. Chau, chau. I am. Invictus, and discover Invictus Platinum, fragrances by Paco Rabanne.
We show up in the party.